Yeah, estamos en el top 5. Un espacio donde te vamos a dar 5 datos, consejos o cosas sobre el tema que hemos elegido. Porque sorprendentemente puede hacer un listado con lo que sea, básicamente. Y eso lo hemos comprobado aquí en el Morning Beat. Eso. Bueno, por años, actores, músicos, líderes en la industria de la tecnología y demás famosos han ido acumulando millones y millones en sus cuentas bancarias. Y aunque cada uno han encontrado su propio camino al éxito, coinciden en la misma idea de no dejar herencia. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no. Hoy, en nuestro Top 5, vamos a conocer 5 celebridades millonarias que no dejarán herencia a sus hijos. Número 5. Después lo hablamos en un coffee. Ok. Y tenemos a Sting, este músico británico que alcanzó la fama por primera vez como vocalista y bajista del grupo The Police. Ha acumulado a lo largo de su carrera 16 premios Grammy. ¡Wow! Y ha vendido más de 100 millones de discos. Sting ha acumulado más de 400 millones de dólares, pero no planea compartir grandes porciones de este dinero con ninguno de sus 6 hijos. Wow. ¿Cuántos hijos? Wow. Ya que espera que cada uno trabaje para hacer su propia vida. Ojalá que formen una banda o hagan The Police Part 2 para que le vaya igual de bien que... Ay, si no, tan feo, pero... No sé, no conozco a sus 6 hijos, pero a uno de ellos sí toca y... Ah, qué bueno. Y él canta y eso. Qué bueno. Yo me acabo de enterar que él tiene 6 hijos. ¿Yo también? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? Bueno... Se multiplicaron. Familia grande. Número 4. Mark Zuckerberg. Oh. Yeah. Bueno. El empresario y programador y uno de los fundadores de Facebook, entidad ahora llamada Meta, que en 2018 fue la persona más joven en ser incluido en la lista de multimillonarios de la revista Forbes con una fortuna valorada en 73.200 millones de dólares. Zuckerberg actualmente está casado con Priscilla Chan y tiene 2 hijas. Pero cuando nació la primera anunció que donaría el 99% de las acciones de la empresa a una fundación con el objetivo de promover la igualdad. Oh. Ojalá lo usen para algo bueno. Wow, pero qué ánimo, ¿eh? No, porque que mira, y si esa organización no lo usa para lo que de verdad hace un cambio. De verdad, vamos a ponernos a juzgar. Y si los hijos tampoco lo usan para hacer algo bueno con sus vidas y simplemente se hunden en las drogas y el alcohol. Oye, o sea, sí, es tu sangre. Hay muchas. Es tu sangre, lo está matando. No. Ah, óyeme, hay que ver todos los caminos. Hay que ver todos los caminos. Ok, nos vamos con él. Número 3. Daniel Craig. Este famoso actor británico es mejor conocido como la sexta persona en interpretar el personaje de James Bond y después de encarnarlo en 5 películas, no solo se ha convertido en una estrella internacional, también es uno de los actores mejores pagados de la industria cinematográfica. Actualmente se estima que su fortuna supera los 160 millones de dólares. Sin embargo, no tiene planeado dejarle nada a sus hijos, ya que considera bastante desagradable el concepto de una herencia. Yo también. ¡Me encanta! A ver, gracias. Número 2. Gordon Ramsay. Este loco, él me cae tan bien. Propietario de 40 restaurantes en todo el mundo con 16 estrellas Michelin entre todos ellos, Gordon Ramsay es una de las grandes estrellas de la gastronomía británica. Es padre de 5 hijos. Otro que tuvo muchos, wow. Y no tiene la intención de dejarles su fortuna. De hecho, cuando vuelan, él y su mujer van en primera clase mientras que sus hijos viajan en turista. Bueno, wow. Claro. Definitivamente mi dinero no va a ser para ellos, dijo Ramsay en una entrevista. Y eso no es algo malo, es para no mimarlos. La única cosa que he acordado con mi mujer Chana es pagarles el 25% de un alquiler, pero no la vivienda entera. He sido súper afortunado teniendo esta carrera durante los últimos 15 años en Estados Unidos, afirmó. También dice, en serio, he ganado un dineral y he tenido mucha suerte, así que respeto todo lo que tengo. Bien, okay. Totalmente de acuerdo también. No comment. Número 1. El número 1 tenemos a Elton John, con una carrera en la música que abarca 4 décadas. Sir Elton John tiene un patrimonio de más de 400 millones de euros. John y su esposo David Furnish tienen 2 hijos, pero el cantante no tiene intenciones de obsequiarles con su vasta fortuna. El músico aseguró que quiere inculcarles el valor del esfuerzo y que si les diera todo su dinero, en realidad les estaría arruinando la vida. Bien.
Señores, gente pensante, gente exitosa, y ahí está. Lo dejamos para el coffee break. Gente pensante o gente que piensa como tú, que es diferente. Pero son gente pensante. Sí, hay todo tipo. Aquí no estamos hablando de idiotas, ¿eh? Aquí estamos hablando de gente. Yo no lo conozco a ellos, pero bueno, me imagino que bueno, no. Bueno, pero nada más parece que hay como 5 bien resaltados. Sí. Como 30 su gran mayoría, claro, ¿no? Bueno, y estos son algunos famosos que aseguran no dejarán toda su fortuna a sus hijos para enseñarle el valor del dinero. Cuéntenos en las redes, ¿harías lo mismo si tuvieras la oportunidad? Sí, totalmente. No. Totalmente. Yo tampoco, pero vamos a dejarlo por el coche. Sí, porque hay mil razones. Pero bueno, señores, el morning. Viene por ahí algo, no ¿algo? Se lo pierdan. ¿Algo viene? Así que quédense ahí. Adelante, buena música aquí en la 103.3 Mix 97.1 Santiago. ¿Carmen? 2517. ¡Oh!